Mombus Obradoiro afronta esta semana moi exixente con tres partidos no Sar que marcarán o resto da temporada. Será o primeiro encontro contra o Tenerife, logo Estudantes e o Gran Canaria serán por esta orde os rivais dos próximos 8 días. O partido do Estudantes aprazado no seu día. Este domingo chega o Tenerife, dos equipos que pelexan na Liga e tamén a nivel internacional. Esta semana que viene tenemos 3 seguidos, domingo Tenerife, miércoles Estudiantes y domingo Baskonia. Por suerte somos 3 en casa, no tenemos que desplazar, pero bueno, sabiendo que es un partido de mucha asistencia, ¿no? Pero durante el año, lo que queda de temporada será más o menos igual todo, no siempre, pero tenemos más de una semana con 2 partidos entre semana, o sea que bueno, tenemos que afrontarlo de la forma que nos viene. Ganar a Tenerife es lo mismo que ganar al Barcelona, Real Madrid o... Yo creo que Tenerife es un equipo que ahora mismo pertenece a la parte nobilísima, ¿no?, de la competición. No han perdido con los equipos de Euroliga, yo creo que están a ese nivel. Nosotros siempre nos planteamos igual los partidos, ser competitivos y llegar al final con opciones de victoria. Y con Tenerife haremos lo mismo. Lugo do parón, por la Copa y por los compromisos de las selecciones. 1, 2, 3, ¡obra! Volve a competición coa visita de Tenerife Osar. Compromiso complicado pros de Moncho ante o cuarto clasificado. O equipo máis anotador da liga e que conta co MVP da competición, Sermadini. E ollo, porque ademais... Hai que tener en cuenta que muchísimas das acciones de Tenerife son canastas asistidas. Entonces, eso quiere decir que el juego de equipo, el juego colectivo, está moi presente e que estas calidades o esta calidad individual de la que hablamos son capaces de ejecutar con acierto, pero el mérito, el gran mérito o mucho del mérito está en cómo juegan como equipo. Obradoiro chega coa baixa de Olivé e a dúbida de Serapovic, pero en mellor forma logo de 2 semanas de traballo para recuperarse da COVID. Creo que estamos ante un equipo que ha recuperado su mejor tono y que seguramente va a hacer un gran partido y nos va a obligar a nosotros a hacer un gran partido si queremos ganar. Obradoiro Tenerife, volvió básquet o multiusos total.